Bueno, hoy estamos haciendo un encuentro amistoso con la localidad de Lago Puelo en categoría sub-14 y sub-16. Luego va a venir el Hoyo en categoría sub-18 y libre. La idea de estos encuentros es nada, encontrarse para entrenar las distintas tareas y actividades que hacemos los días de semana. Y luego sí, se abre una competencia que es con la Liga Comarcal, que ya hemos comenzado y que hay distintas fechas ya programadas con distintas localidades. Este año va a estar Esquel, va a estar Trevelín, va a estar Maitén y bueno, de las distintas categorías. ¿Cómo se vienen preparando? Las preparaciones se hacen en los días de entrenamiento, lunes y jueves, en donde bueno, hay aspectos técnicos, aspectos de entrenamiento físico y aspectos tácticos. Son deportes de conjunto, así que lo más importante también es formar los diferentes equipos y a ellos cómo trabajar en equipo. ¿Se pueden sumar nuevos chicos? Sí, aprovecho la oportunidad para invitar a todos esos chicos que quieran o sepan jugar al vóley, en edades de 13, 14, 15, 16, 17, 18, que quieran, porque yo estoy tratando de rearmar los grupos para luego poder presentarlos en las distintas competencias. Entonces, ¿qué día, en qué lugar y en qué horario? Es en el polideportivo, los días lunes y jueves de 19 a 22 horas. ¿Es un deporte de mucha exigencia o pueden los chicos, digamos, para divertirse y si pueden competir? No, la exigencia está dada por cada uno, o sea, si yo quiero hacer algo, obviamente cada chico va a querer tratar de hacerlo bien y yo estoy para eso, para guiarlos en eso. Y obviamente eso va a dar los distintos resultados, pero mientras tanto lo van disfrutando. ¿Se viene algún viaje, algo para las próximas semanas? No, por ahora sí, hay competencias en distintos lugares, pero no tengo acá en este momento las fechas, pero en el próximo, digamos, entrevista, si quieren se las puedo dar, ya están casi todas las fechas ya estipuladas.